Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche, 2 minutos para esta noche de lunes. Hoy es 17 de junio del año 2019. Un abrazo grande a usted que se conecta con nosotros desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación La Mega en su radio aquí en Colombia. Y quiero arrancar, Lagunilla, aquí que continuamos hablando de lo de mañana para dejar claro el tema de la maratón de Anabel. De pronto ustedes sí lo han oído, lo han visto en redes sociales. Y es en la ciudad de Bogotá. Primero, dar los datos que usted puede preguntar. Usted dice, pero no entiendo bien, mire. Clave, es en Bogotá, lugar Centro Comercial Calima. ¿En qué parte del Centro Comercial? En las salas de cine, en Cinépolis. Ahí. El cartel, ¿desde qué hora lo van a hacer allá? Desde el horario del cartel, 8 en punto de la noche. Vamos a transmitir en vivo desde el Centro Comercial. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver Anabel 1, Anabel 2 y Anabel 3, que es la nueva. Anabel 3 viene a casa. Vamos a hacer esa maratón. ¿Que a qué horas empiezan a proyectar la primera película? A las 11 y 45 de la noche. Ayer hacíamos cuentas con Laguna, que cada Anabel tiene un promedio de duración de 1 hora 40, 1 hora 50. Redondeamos a las 2 horas, mientras un intermedio de 5 minuticos, alguna cosa. Estamos hablando de 6 horas. Si uno arranca a las 11 y 45... estará pisando las 6 de la mañana. Uh-huh. Aprox. Entonces, para que usted se agende y diga, juepucha, para que la tenga clara. Que si ese es gratis, es totalmente gratis. ¿Que cómo hago para entrar? Con una de las manillas. ¿Que las manillas dónde las adquiero? En una fila que usted va a hacer en orden cuando llegue a los cines. Pregunte, no se va a confundir con la fila de pronto los que sí están comprando para entrar a cine de 9 o qué sé yo y diga, ay, esa no era la fila. Pregunte, haga una fila en orden. Y cuando arranque el cartel a las 8 de la noche, espero yo saludarlos desde allá. Y apenas los salude, yo mismo voy con las manillas a entregarlas una por una. Manilla por persona. ¿Qué es que vengo con 5 hijos que llegan a las 10 de la noche? No puedo hacer nada. Porque me están monitoreando, me están controlando. Porque ha habido casos en que una persona pide 3 manillas y uno de buena fe se las da. Y después la persona que las está vendiendo. O alguna vaina. O, no entra. Entonces uno come cuento porque es la señora que uno ve y ya vienen mis 2 hijos, ayúdenme. Y uno le ayuda y después me dicen, Dani, mira, señora es la que está vendiendo las boletas o qué sé yo. Entonces, lo siento, pero si mañana sí es manilla por persona, que la persona esté ahí, presente. Alguien me escribió ahorita aquí en redes sociales, me decía, Dani, ¿cómo lo de la silletería? No, usted al tener la manilla también después le informamos cuáles son las salas que estarán habilitadas. Porque hay más de una sala habilitada y usted hace la fila. Ya cuando usted ingrese, pues toma la silla que usted desee. No manejamos eso de numerado en estas ocasiones. La silla que usted desee con su novio, con su amigo, con su familia, en fin. Esas son las preguntas que muchos me han hecho. ¿Que a qué horas puedo llegar al centro comercial? Pues yo le podría decir desde que abran el centro comercial. El centro comercial lo abren a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Desde esa hora usted puede llegar sin ningún problema. Y decir, ya en los, no sé los cines ahora qué horas lo abran. Entonces, cuando abran el cine, usted ya le preguntará ya al administrador o a la señorita de la taquilla o a alguien, oye, disculpa, ¿dónde van a empezar a hacer la fila de lo de esta noche lo de Anabel? Ahí ya le van a ir la indicación. Y usted hace su fila. Creo que está todo muy claro. Para que no se compliquen, para que no se enreden, no es comprar boletas ni nada de eso. Entonces, mañana, Centro Comercial Calima, en Cinépolis, nos vemos. Ah, que es que yo no voy para la película porque es que tengo que madrugar, pero sí voy para conocer a los brujitos. Hágale que allá van a estar mañana atendiendo sus consultas. Está Xavier, está Robles, está Daza. Bueno, hay varios que llegan allá y comparten con ustedes. Está el cartel con nosotros. Entonces mañana los esperamos para nuestra maratón de Anabel. Y además es un plan bacano porque Álvaro, que conoce mucho de cine y es nuestro primer invitado esta noche, Álvaro Vanegas, que quiero hacer una pregunta. ¿Cómo le va, Álvaro? Hola, Daniel. Súper bien, súper bien. Oiga, yo no sé aquí Lagunilla y Álvaro... Sí, recientemente se había hecho una maratón así de uno poder ver las diferentes partes de una película hasta llegar a la nueva. Acá en Colombia no creo poder. No, se ha hecho en seriados, en canales de series, hacer como la maratón de una película antes del estreno de otra en cine. Sí, que dicen este fin de semana en tal canal en televisión, maratón de los Simpsons, hijo de madre, y todo el fin de semana uno hay clavado, o maratón de no sé qué. O maratón, por ejemplo, de las de los superhéroes antes de que saliera la última. Pero acá en el cine así vendieran la boleta que uno dijera, Álvaro, no sé, van a estrenar Halloween 4, un ejemplo, y que uno pagara la boleta y que dieran la 1, la 2, la 3 y la 4, no. Sí, eso no lo han hecho. Y es que tal vez no sería negocio. Rentable. No creo que sean rentable porque no me imagino la gente. Al menos que la boleta costara 4 veces, la boleta.
Para que el cine dijera, bueno. Ah, sí, que la gente pagara, pero cuatro boletas. Pagando. ¿Sabe qué están haciendo pero mucho? No están cree reviviendo clásicos. Pero, eso sí. Pero no creo, Álvaro, y si viene el negocio a la venta, imagínese usted como productora o algo que pudiera hacerlo y decir, bueno, empieza a las 10 de la mañana. No sé, una película que tenga 5 partes. Estamos hablando de 10 horas de cine. Pero solo un plan de pronto bacano. Yo lo haría. Usted decir, ¿a qué horas arranca? 10 de la mañana. Si dura 10 horas, va usted hasta las 8 de la noche. Sí, pero ¿cuántos cinéfilos empedernidos de verdad hay que se van a poner? ¿Pero usted pagaría la boleta cara? O sea, que usted le dirán, depende listo. Depende de la película. La película vale normalmente la boleta 20 lucas. Usted va a ver las 5 partes. La boleta vale 100. Claro, es para ver las 5 películas. ¿No? Las 5 en chorro. El cine no pierde porque igual está vendiendo y... Y entre película y película harán un intermedio de 10 minuticos para que salga y se compre otra gaseosa. O sea, no es tan loca la idea. Tal vez no. Depende también de la película. No sé, está complicado. Sí, tiene que ser muy de... Por ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Yo creo que tendría mucha acogida hacer eso con una Star Wars, por ejemplo. Probablemente. Guerra de las Galaxias, que tiene 9 partes aprox. Estados Unidos sí lo hacen, ¿no? Seguramente hacen ese tipo de cosas. Y que uno diga maratón de Star Wars y la boleta cueste, sí, $100. Y la gente con sus disfraces y toda la vuelta. Pero tendrían que darles algo. No sé, la película viene con escenas eliminadas, alguna cosa rara, ¿no? No, pues qué más que le están dando proyectarle a usted toda la historia de su película fanática en una sala de cine con todo el sonido y video y todo. Sí, no, yo lo entiendo. O sea, ese es lo que le están dando. Sí, ya las vio, pero ¿hace cuánto usted vio, por ejemplo, la primera Star Wars que usted diga, no, yo ni me acuerdo, o tuve la oportunidad de volverla a ver en mi casa? Pero no en el cine. Esas películas siempre tienen extras. Yo sé, por ejemplo, que El Señor de los Anillos tiene una versión que cada película dura 4 horas y las del cine duran 3. Entonces, una cosa así que la gente dijera, bueno, es que voy a ver algo rarísimo. Algo raro. Pero bueno, está buena esa idea. Pero bueno, mañana nos vamos a ver Anabel 1, la 2 y la 3, que ha sido una película muy taquillera, ¿no? Sí, no, esta es del universo del Conjuro. Esta gente le pegó con toda. Le han sacado sí. Y le seguirán sacando con seguridad. Sacando. O sea, esto no se acaba acá. No, claro que no. O sea, mañana seguramente en Anabel 3, Anabel contagia a todos los otros muñecos. Que ahí empiezan a todos. De Anabel llegó ahora no sé quién. Claro, eso hay que hacerlo. Pero bueno, aquí estamos esta noche para abordar el tema de los vampiros. El de los vampiros. Ustedes pueden dejar sus comentarios en Instagram, en la cuenta El Cartel de la Mega. En Facebook, en este momento, en el grupo del Cartel Paranormal. Ya mismo les voy a poner una publicación que dice lo siguiente. ¿Cree usted en los vampiros? Les pido el favor que ojalá no respondan no o sí. La idea es que se extiendan un poco más, porque esto no más es que yo algunas las leo y otras no al aire, sino que la gente, para que mucha gente en serio revisa estas publicaciones y se pone en contacto con personas que conoce por ahí. Dice, ¿cómo así? ¿Usted de verdad conoce un vampiro? Cuénteme más de su historia. Entonces, chévere que opinen y digan, mire, yo no creo por esto, esto y lo otro. O yo sí creo en los vampiros porque mire que una vez me pasó esto, lo uno y lo otro. Entonces, pueden opinar Instagram, El Cartel de la Mega, Facebook, El Cartel Paranormal y Twitter, numeral Vampiros en el Cartel. Vamos a ver ahorita en un rato historias paranormales, pero donde ojalá, antes de su historia paranormal, opine acerca de los vampiros y a lo mejor salen cosas interesantes. Y no sobra decirlo, a pesar de que suene muy loco. Si usted es un vampiro, espero que llame esta noche. Claro, alguien dirá, ay, ¿cómo así que llame un vampiro? Pero uno, yo digo, ¿será que no existen los vampiros? ¿Cómo uno podría llegar a afirmar eso 100% duro que ya no existen? A lo mejor existen, y otra cosa es que no se han mostrado, como el tema de los extraterrestres, el tema de Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Y yo les pregunto a usted, ¿y quién ha visto a Dios? Hay mucha gente que cree en el diablo. ¿Y quién ha visto al diablo? De pronto hemos visto cosas que decimos ser Dios o ser el diablo. Pero ¿cómo confirma usted realmente que ese hombre de negro con sombrero y gabardina que se le apareció en su habitación era el diablo? De pronto era un fantasma y usted dijo, vi el diablo. Pero, entonces, ¿para usted qué dice? Eso no existe y eso nada, nada, nada. De pronto usted está diciendo eso y está alegando y ya está peleando solo allá contra su radio. Y yo le digo a usted, ¿usted cree en Dios? De pronto usted responde, sí, yo sí creo en Dios. Y yo le pregunto, ¿y usted lo ha visto? Lo mismo pasa con los vampiros. No, yo no creo en los vampiros porque nunca he visto uno y nunca han volado sobre nosotros y nunca nos han mordido. A Dios tampoco nadie lo ha visto, así que se ha comprobado.
Entonces, para los que alegan cuando dicen eso no existe, eso es de locos, el mejor ejemplo es ese, Dios. Muchos, millones de personas en el planeta Tierra creen en algo que nunca han visto. ¿Por qué no creer en un vampiro? Claro, tampoco lo hemos visto, tampoco ha salido en las noticias, tampoco lo han filmado chupando sangre y volando. Pero ¿qué tal que esté? Y que esté por allá en un pueblo escondido, viviendo ahí en una cabaña, en un bosque, como lo muestran las películas. O está dormido desde hace cientos de años. Y quién sabe cuándo se va a despertar para salir a decir, ah, aquí estoy yo, buenas. Entonces, no nos cerremos totalmente a lo paranormal. Porque el que no lo hayamos visto no significa que no exista. Álvaro Vanegas nos trae en esta noche para iniciar un top de películas donde los protagonistas son los vampiros, ¿no? Los vampiros, los seres más adaptados, mejor dicho, Drácula es el ser más adaptado en la historia del cine. Solo lo alcanza Sherlock Holmes, pero es Drácula. Más veces ha estado en una película. Usted que escribe libros, le gusta todo este tema de terror, ¿ha escrito algo sobre vampiros? Sí, en Despertares Atroces 1 y 2 hay cuentos de vampiros. Y acabo de escribir una novela infantil que yo creo que lanzamos en unos 2 meses, que es de vampiros. ¿Una novela infantil? Una novela infantil de vampiros. Más o menos lo mismo que escribo siempre, pero sin tanta sangre y sin sexo. Eso fue lo que me dijo la editorial. Vamos a hacer una novela para niños, entonces no le metas pero tanto tampoco, sexo. Pero tampoco el Conde Pátula. Pero no es, exacto, no es el Conde Pátula, no es nada de eso, no es Crepúsculo, les aseguro. Son vampiros con todas las de la ley. El protagonista es un muchacho de 17 años y es con todas, son vampiros. ¿De dónde el gusto de escribir de vampiros? Es que los vampiros son seres fascinantes. Desde el punto de vista narrativo son increíbles. Toda esta clase que tienen y esta, como esta dicotomía en la que viven de ser inmortales, pero al mismo tiempo eso les trae como muchos conflictos, porque somos inmortales, porque la gente que amo se muere, porque ellos están muertos, pero siguen sintiendo, ¿no? No son zombies, son como zombies, pero con clase, es una cosa así. Y tienen mucho que ver con el demonio, son una cuestión súper religiosa. De verdad son seres con una cantidad de aristas maravillosas. El vampiro de Álvaro Vanegas, ¿cómo se lo imagina? Mis vampiros son, me gustan más los vampiros que pueden salir de día, lo de que solo puedan estar, que la luz del sol los mate, me parece que los vuelve muy vulnerables y muy evidente, sí, que pues esta persona tiene que ser un vampiro, ¿no? A ver, ¿por qué no sale? Y siempre todo pálido. Entonces me gustan más los vampiros con mucha clase. Y me gustan más los vampiros que viven en conflicto consigo mismos, que no dejan de tener esa parte humana y dicen, pero tengo que, no me gusta matar, pero me toca hacerlo porque si no me muero yo. Es una cosa así, me encantan esos vampiros así. Muy bien, los vampiros, esta noche arrancando, Álvaro Vanegas. Ahorita, a lo mejor, porque esto no está planeado, surgen historias reales de vampiros que usted va a oír y dice, pero eso es increíble lo que... Es más, hay una historia que muchos recuerdan de una señora, voy a ver, ahorita la busco, para repetirla, que dura unos minuticos, donde ella cuenta que una vez, les doy como el tráiler de lo que pueden oír más adelante, y es que una vez estuvo en una casa en Bogotá, muy extraña, y ella relaciona eso con los vampiros. ¿Será que en Bogotá hay casas con vampiros? ¿O en ese pueblo que queda cerca a su ciudad hay una casa con vampiros? ¿O ese novio que usted tuvo alguna vez, se le pasó por la mente que pudo haber sido un vampiro? Bueno, Álvaro, entonces el cine, los vampiros. Oye, ¿cuál recientemente película de vampiros? Recientemente yo vi una que se llama Déjame Entrar, pues recientemente hace un par de años. Ok, este año nada de vampiros. Este año no lo recuerdo, por lo menos que hayan sacado. He visto películas de vampiros, pero que ya son viejitas, digamos. Pero este año no recuerdo, de pronto si alguien nos puede corregir. Y que hayan anunciado tampoco he visto por ahí. No, es muy raro porque sí anda como perdido el género, el subgénero pues de vampiros en el cine. Es extraño, quién sabe por qué no lo han hecho. ¿Series en Netflix? Eso sí, claro, con seguridad. Ah, sí, no, sí, están... esta que se llama Lo que hacemos en las sombras. Ahora vamos a hablar de la película, pero a partir de esa película sacaron una serie que está en FX y que es una serie cómica, terror, que habla precisamente sobre vampiros. Es un falso documental. Bueno, muy bien. Bueno, entonces este top que trae, ¿cuántas películas es? Hoy tenemos 7 películas y 3 bonus. 3 bonus y 7 películas, amantes del cine y todo, y amantes de los vampiros también. Le pregunto una vez a ustedes en redes sociales, ¿qué película o qué serie recomiendan sobre vampiros? Muchos siempre preguntan, venga, ¿qué hay para ver? Y eso le pasa a uno cuando coge el control de Netflix y uno dice, ¿qué veo ahora? Y tristemente las películas de terror uno muchas veces pasa por encima calificándolas de malas sin haber recibido alguna opinión y uno dice, ah, eso debe ser malo.
Esas películas de miedo son malas. Por ejemplo, acá dice Joana Rodríguez, ¿quién me puede recomendar un buen libro de vampiros aparte de Drácula de Bram Stoker? Léete El misterio de Salem Slot de Stephen King, es maravilloso. Lo encuentras como El misterio de Salem Slot o Salem Slot, sencillamente, y se consigue en librerías. Me llegó a mí uno recientemente, pero se me escapa el nombre, de... Ay, güey madre, sobre Bram Stoker. ¿Sobre Bram Stoker? Sobre Bram Stoker. Sí, o sea, leí un par de páginas e iniciaba relatando cómo era la vida de Bram Stoker. Ok. Y está ahí infiltrado a alguien, no me acuerdo. Ay, güey madre, sí, me llegó y chismoseé un par de páginas antes de llevármelo. Pero obviamente tiene relación con los vampiros. Es un libro que está fresquito porque me llegó nada, hace un par de semanas. Pero me disculpan, se me escapa el nombre. No sé si sea bueno o malo, porque no lo he leído. Pero bueno, buena recomendación la de Álvaro, de Stephen King. De Stephen King, El misterio de Salem Slot. Es de verdad un libro increíble. Dicen acá, ¿qué opinan del famoso Transilvania ubicado en Rumania? Cuando tengan la oportunidad de ir, creo que ahorita está... ustedes pueden entrar como turistas. Sí, 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 claro, total. Hay una trilogía de películas animadas sobre vampiros llamada Kisumonogatari. Wow, no las conozco. Kisumonogatari. Tanto su animación como su trama e historia son geniales, dice Raúl Scream. Bueno, ¿qué películas, series, libros aporten todo lo relacionado a vampiros? Inclusive sus opiniones, no solamente de allá, sino de la vida real. Si usted en Twitter dice, mire Daniel, yo estoy seguro que en tal pueblo viven vampiros, yo estoy seguro que en tal parte vampiros, buenísimo que nos dé su dato. Se me olvidó un detalle, Crónicas Vampíricas, todos los libros de Crónicas Vampíricas de Anne Rice, ahí se incluye La Reina de los Condenados y la famosísima Entrevista con el Vampiro, para que la busque el oyente también. Bueno, muy bien. ¿Con qué película arrancamos esta noche, Álvaro? Bueno, recuerden que en @álvaroescribe ahí en Instagram ya están las 7 películas y los 3 bonus para que... Ah, usted deja ahí siempre las carátulas. De una para que afiches. Vayan viendo, exactamente, y se animen a verlas, pues. Y iniciamos con una película que era de superhéroes mucho antes, muchísimo antes de toda esta fiebre de Marvel, pero también está basada en un personaje de Marvel. Esta película se llama Blade, protagonizada por el señor Wesley Snipes, que era en su momento como uno de los grandes héroes de películas de acción, pero él estaba casado con Halle Berry y como que la golpeó súper fuerte, la dejó sin audición en un oído, y obviamente esto casi que arruinó su carrera. Él hace películas ahora bastante, bastante desconocidas. Blade, el cazador de vampiros. Más vale que despiertes. El mundo en el que vives es solo una pantalla. Hay otro mundo abajo de él. El mundo real. Durante miles de años han vivido entre nosotros. Mantén los ojos abiertos. Están en todas partes. Lo más probable es que usted misma los haya visto. Una nación secreta. Nuestra forma de vida depende de nuestra habilidad para mezclarnos. Con ansia de poder. Deberíamos gobernar a los humanos. Si estas personas son nuestro alimento. Tienen sus garras en todo. Política, finanzas, bienes raíces. Hay una guerra allá afuera. Él fabrica las armas. Yo las uso. Ahora uno de ellos dirigirá la conquista de la humanidad. Esta noche la era del hombre llegará a su fin. Seremos dioses. Y alguien intentará detenerle. Hay cosas mucho peores aquí que los vampiros. ¿Cómo qué? Como yo. Medio humano. La madre de Blade fue atacada por un vampiro mientras estaba embarazada. Medio inmortal. Tienes lo mejor de ambos mundos. Nuestra fortaleza. Ninguna de las debilidades. Él es su mayor enemigo y nuestra única esperanza. La temporada de caza de sanguijuelas inició. Wesley Snipes, Stephen Dorff. Tú eres un vampiro, ¿no es cierto? No, soy muy diferente.
August 22nd, 1985, Irene Geller Satulio. Sister Millie Margaret D'Antoni, Ida Dominic Nairscat, Olivia and Joe. Wife of William, mother Mary, and grandmother Liz and Billy. Este es el cartel paranormal de La Mega. El top de Álvaro Vanegas, Vampiros. Un abrazo a ustedes si nos están oyendo en esta noche. Acá le preguntan a Álvaro, bueno, que si conoce aparte cómics de vampiros. Cómics de vampiros, ay, hay uno tan bueno, creo que se llama, bueno, está 30 días de noche, vamos a hablar de eso. Es una novela gráfica de vampiros. ¿30 días de noche no tuvo una película? 30, exactamente. Que vaya por ahí en la nieve y todo eso. Que es buenísima, ahorita hablamos de ella y es basada en una novela gráfica. Sí, y hay uno que se llama Ecos, una novela gráfica que me la regaló Esteban Cruz, saludos para él. También es maravillosa, es una novela gráfica de vampiros. Y bueno, y Blade, de la que acabamos de hablar, es un cómic de Marvel. Blade era esa, ahorita recordando, yendo el trayector, esa chorreaba harta sangre, ¿no? Esa era cortando cabezas. Y... Esa película la que al hombre no le cabía un sable, un cuchillo más en el cuerpo. La censuraron en Alemania y en Malasia la prohibieron completo de tanta sangre. De tanta sangre, sí, me acuerdo. Blade. Muy bien, es el top de películas de vampiros. Ahorita en un ratico llegarán las historias de vampiros. ¿Y por qué no? ¿Qué tal que esta noche entrara la llamada de un vampiro? Podría llegar a pasar. Número 6 en el top de Álvaro Vanegas. Número 6 se llama La Noche del Espanto, en inglés Fright Night, dirigida por Tom Holland, que después fue muy conocida por dirigir Chucky en el 88. Esta de la que les voy a hablar es del 85. Se llama La Noche del Espanto y es la película más divertida. Para mí es maravillosa, la he visto una y otra vez. Oiga, me enteré algo de Chucky, ahorita le cuento. Ok, el chisme. Le tengo el chisme de los que están esperando la película de Chucky. Me enteré algo que obviamente dirán, uy, ya sabíamos, pero pues quiero contarlo ahorita. Ok. Faltale cuenta. Y es buenísima, es sobre un pelado que vive en su casa fresco y de pronto llega un vecino y él empieza a ver cosas raras ahí en la casa del vecino y se convence de que es un vampiro. Es del 85, si no estoy mal, como en el 2011. Le hicieron un remake mucho más oscuro porque esta es comedia con terror. El remake no es tan bueno, pero el tráiler es mucho más bacano. Entonces vamos a escuchar el tráiler de la película. De 2011. La Noche del Espanto. Hola, mamá. Hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Adam Johnson. Adam. Adam desapareció, ¿sabías? Sí, es algo común faltar a la escuela, pasa todo el tiempo. No sé si pusiste atención en la lista, pero no es el único que faltó. Estás loco. Él es mi hijo Charlie y ella es su novio. Hola. Y él es Jerry, el nuevo vecino. Hola. Hola. Ahora escúchame, hice una gráfica de las desapariciones. Este eres tú, justo en el centro, junto a su casa. No me gustaría decirte esto, pero ese sujeto, tu vecino. Jerry. Sí, es un vampiro. Ese es un horrible nombre para un vampiro, ¿Jerry? ¿Jerry?
preocupas. Yo siempre te observo. Tu mamá está un poco descuidada. No sé por su olor. Y tu novia, está en su punto. Tienes que cuidarlas mucho porque hay personas muy malas a su alrededor, Charlie. ¿Qué es eso? Debo acabar con él o él lo hará conmigo. Así tiene que ser. Charlie va a encontrarme. Espero que lo haga. Puedes oler eso. Es tu miedo. ¡Golpéalo, hazlo! ¿Qué? ¿Lo maté? Espero. Este es el cartel paranormal de La Mega. Aquí estamos en el cartel, 10 de la noche, 29 minutos. Cartel paranormal, noche de vampiros. Mañana será noche de los muñecos malditos, con Annabelle como protagonista. Oiga, ahorita que nombró a Chucky, Álvaro, oiga, yo no sabía, o cuando vi que anunciaron Chucky para este año, ¿no? Que uh-huh. eso no es noticia ni secreto que viene Chucky. Yo pensé que era Chucky, el muñeco de la película. Ajá. Que volvía era Chucky y no es Chucky. Entonces, ¿quién es? ¿Cómo así? No entiendo a qué se refiere. Es que no sé si hacerles mucho spoiler. Claro, cuando vieron viene Chucky, yo dije, ah, bueno, viene el mismo Chucky. Ah, no, es otro Chucky. Pero yo pensé que lo habían reformado por ser año 2019, sí. Y bueno, Chucky, pero con un poquito le reforman la cara, lo ponen diferente, pero Chucky. Ajá. No. Veía yo algo ahí, veía en unas páginas y todo. El muñeco de esta película, obviamente yo no la he visto ni nada, y no sé si se esté malinterpretando la información, pero es Woody. No es Chucky. ¿Woody el de Toy Story? No, Woody, no Woody, Woody. O sea, el muñeco protagonista de Chucky en este año. Ajá. Se llama Woody, no Chucky. ¿En serio? Eso es muy extraño. Ahora, ahí se da cuenta uno cómo uno mira muy mal las cosas. Y es, busquen el afiche de Chucky, la de este año. Ok. Busquen el afiche de Chucky principal, que es como un cuchillo y sale como Chucky ahí. Uh-huh. Búsquelo. Es que ¿sabe por qué me llamó la atención? Porque pregunté eso. Oiga, el muñeco es como muy distinto al Chucky que yo crecí, ¿no? Al Chucky que vimos. ¿Por qué lo reformaron tanto? Y alguien, esto es a manera de chisme, dijo, es que no es Chucky, Daniel. Porque es que los que vieron Chucky, Álvaro, los que vimos a Chucky en los 80s, el muñeco se llamaba Chucky. Sí, por supuesto. Y él decía, I'm Chucky, I want to be your friend, howdy ho, 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 ho. Decía, yo soy Chucky. Entonces yo dije, pues es el mismo Chucky, de pronto, como este año 2019, le van a cambiar un poquito ahí la cara o algo. No, pero él no decía que fuera Chucky. Ellos se llamaban The Good Guys, algo así. Sí, los niños y buenos. Chucky era el man que lo poseyó, pues. Pero cuando él decía que reproducían la voz, decía, aman Chucky, Heidi Ho, sí, ho, sí, ho, sí. Ho. Okay, sí, tenían sí. Nombre. Sí, ¿esta? Eran los niños buenos. Si ustedes van al esto es chisme. No es oficial, sí, es chisme de tripas. Chisme, sin confirmar. Es más, es que si ustedes ven al muñeco de Chucky, es muy distinto al Chucky otro. Ahora, búsquenle el overol que tiene el muñeco y le dan algo que tiene frente al overol. Aquí está ya. Y se llama Body. Ok. Body, la mujer que me echó el chisme me dijo, él me dijo así, yo no había visto el overol, me dijo, se llama Body. El nuevo muñeco, y yo quedé loco con ese chisme. Pero es que, ¿sabes? Es que yo lo veo así. Los primeros se llamaban The Good Guys, ¿no? Del 88. Y este es Body, porque así se deben llamar los muñecos hechos en masa. Y debe haber alguna cosa que creo que en este caso ni siquiera es una persona, sino es un virus o algo así. Pero sí cambian completamente todo. Yo pensé en mi furor por Chucky y amante de Chucky que iba a ser el mismo Chucky.
No, 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 esto ni siquiera tiene que ver con vudú. La primera tiene que ver con vudú. Claro, esta cuando le meten ver, el espíritu es más Black al Mirror. Muñeco. Esta película, por lo que entiendo, es más Black Mirror. Como que son muñecos en masa y como que alguien, un hacker, empieza a meterse en los muñecos y ahí empiezan a suceder cosas. Es más Black Mirror. Y en la caja de este muñeco nuevo, en la caja dice Woody. Sí. Así, ese debe ser el nombre de los muñequitos. Ahora, mi pregunta es entonces, ¿el muñeco Chucky qué? ¿Cómo llega a ser Chucky? O sea, ¿dónde yo creo me que dejaron Chucky de pronto es el hacker que se le va a meter. Por otro lado, ay, es que en inglés fue el chiste que se llama Juego de Niños. Porque es que yo me puse feliz con Chucky, hablé en con alguien. En español fue que la tradujeron. Hablé con alguien y me dijo, yo le dije, oiga, qué verra que era Chucky. ¿Y cómo irán a retomar que Chucky todavía está? Pero no es secuela, ¿no? Iba a ser el mismo muñeco y alguien me dijo, no, Daniel, no es Chucky. Lo que me dijo la niña es, me dijo, es un tal Woody ahora. Y yo después dije, Woody, Body, no hay qué. Y cuando fui, miré la foto, caí en cuenta y yo dije, ahí está el nombre en el overol. ¿Sabe dónde está la clave? En inglés, la película se llama Juego de Niños. Así se llamaba en inglés también, en el 88. Acá la tradujimos como Chucky, el muñeco diabólico, porque acá poner Juego de Niños, como somos idiotas los latinos, entonces eso no funciona. Y sí, así esas traducciones es que ustedes son pendejos, entonces vamos a poner otra traducción. Y de pronto ahí es donde está la clave. En inglés se sigue llamando Juego de Niños, es sobre un muñeco que hace cosas raras, pero de pronto ya no se llama Chucky. Ahí puede estar la clave, tripas. ¿En la foto del Chucky ochentero él decía algo en el overol? No. No, no creo. Yo no me acuerdo que en el overol del Chucky ochentero dijera Chucky o dijera... sino decía de pronto de Good Guys o algo así. El misterio. Espere que ahora me es que, hijo de madre, estoy echando memoria, Álvaro. Y aquí podemos estar escorchando nosotros. ¿De dónde viene el nombre Chucky? Porque el man que se... acuérdese cómo empieza la película. Sí, en la escena que va corriendo el policía, el ladrón. Él se llama Chuck. Le metió un tiro y el hombre empieza a morir ahí en la... Exactamente. Y él le puso el nombre, entonces empieza a decirse Chucky. O sea, yo me meto, entonces si yo me meto a este muñeco se empieza a llamar Entonces el muñeco se empieza a llamar, autodenominarse Chucky. Claro, solo ese, ¿no? Él le dice como que soy Chucky. Soy Chucky cuando le habla al niño y a todos. Exactamente. Claro, el muñeco se empieza a llamar Chucky, el nombre. Claro, uno esperaría que en la película de este año el muñeco también se llame Chucky. No, no necesariamente, porque la están haciendo en Estados Unidos y en Estados Unidos la película no se llama Chucky, se llama Juego de Niños. Pero en todas las Chucky que vieron, Álvaro, y usted me corrige, en todas se llamaba Chucky el muñeco. Ah, sí, claro, porque era el mismo. En la película era el mismo man. Claro, sí, ahí viene. Dan dolor. Claro, ahí viene el enredo. Sí, miren, el overall decía Good Guys en el Chucky. Uh-huh. Entonces, claro, a mí me pasó como amante de Chucky y de pronto a muchos o de pronto a nadie le pasará. Que uno esperaba que en esta... Fuera el mismo muñeco. sí, claro. Claro, que salió de no sé qué, de un basurero, lo habían quemado, pero que él dijera, hola, soy Chucky otra vez. Y uno, volvió. Como Halloween, como si uno hubiera Halloween. Sí, era, sí, claro. No, no soy Michael Myers, mucho gusto, Álvaro Vanegas. No, uno dice, hombre, ¿dónde Claro, pero es que Halloween son secuelas. Pero yo pensé que Chucky iba a ser esto una es secuela. Esto es un reboot, esto es volver a empezar la vuelta. Y claro, lo que hacen es lo que hicieron con Cementerio de Animales. Vamos a contar la historia más o menos la misma, pero es otro muñeco. Porque si no, qué bobada. Y ahora no es Chucky, sino de dónde saldrá el famoso Body o Woody, no sé cómo lo pronuncian, sí, en serie. Exacto. Sí, es como que así se llaman todos. O sea, ¿de dónde saldrá ahora Woody? ¿Será que alguien le va a entrar una posesión? No, esto tiene que ver con virus, esto tiene que ver con hackers. Esta nueva película tiene que ver con hackers. O sea, muy moderna. Es muy moderna. Le quitaron la parte paranormal. Ya entiendo. Sí, yo pensé que de verdad iba a ver a mi Chucky otra vez. Todo triste. Diciendo, hola, soy Chucky. Hashtag tripas triste. Sí, hola, soy Chucky. Pero hola, soy Body, no. No, se raya no uno la cabeza. Chévere. Eso es como si mañana era, hola, no soy Anabel. Soy, sí. Luisa. Soy Laura. Luis. Pero ahora, Álvaro, y aquí siento es hay un error también. Si van a cambiar mucho el nombre y todo, entonces haga otro muñeco totalmente distinto. Pero es que tratan de hacerlo similar, con su mismo overol azulito. Sí, es muy parecido. Yo creo que la única diferencia es que este muñeco yo lo podría tener en mi casa. Los del 80, yo decía, pero ¿a quién se le ocurre tener semejante cosa tan horrible en su casa? Por eso es la confusión. A mí me generó por esa confusión, porque el Chucky este año trae hasta la camisetica de rayitas, su overol azul, como con los mismos rasgos. Yo digo que le demos la oportunidad a la película. De hecho, con esto que usted me está contando, me dan más ganas de verla. No, correcto, hay que dar la oportunidad. No sé si va a ser buena, va a ser una huesada espectacular. De pronto hagamos algo con el cartel. Pero sí, eso también a mí me dio ganas de decir, bueno,
Y entonces al pobre Chucky, ¿dónde lo dejaron? ¿O será que retoman un poco historia y muestran cómo? Yo no, ¿cómo mataron a Chucky la última vez? Uy, no sé, yo la última que vi ya estaba con la novia. No, es que eso yo no lo vi, la novia de Chucky. Y él sigue vivo, además es como, es con en un sanatorio mental y solamente unos lo ven y la novia lo termina rescatando. No me acuerdo dónde vi esa película, pero fue, es como la última Chucky que sacaron. Hay una que es con el hijo. Porque desde ahí deberían, desde ahí de pronto retoman qué pasó con el muñeco Chucky y de dónde viene el famoso ahora Body. Yo creo que no. Yo creo que es olvidémonos. ¿Será que no trae ese inicio? De no. Good Guys y vamos ahora con otro. Estoy seguro que va a ser. No. Vamos a hacer otra cosa. Esto es un reboot. Y si sale el Chucky viejo y mata al Buddy en el final y le mete una puñalada y le quita la cabeza. Y le dice que sería sea el serio. Mejor final. Le dije, mano, de ser serio que esto es mío. Y trenle. Yo sirvo para directo. Si me da un final así, creo que salvaría la boleta. Sí, no, probablemente. Para los sí. amantes de Chucky. Sí, porque. Y tiene usted razón, porque. Más que un muñeco es nuestro mejor amigo. Y dice, de los productores de It, Child's Play, invierno en el invierno lo estrena, 2019. Aquí dicen que está para salir en... El chisme que me han echado es como para junio. Pero creo que ya se colgó. Sí, ya no fue. Ya no fue. Yo creo que vieron a Anabel y dijeron, démosle campito. Probablemente, sí, para no para no pisarnos. Pisarse las mangueras. Para no pisarnos y esperemos. Uh-huh. Y yo creo que así la lanzarán será o para Halloween... En Halloween sale It, no creo. Entonces vacaciones de diciembre. Por allá. Vamos a ver con qué salen. Está haciendo fila. Ese final me gustó. Se me da que apareciera el Chucky ochentero y matara al nuevo y lo mejor dicho, le escociera el overall. El fan made. Sí. Bueno, Álvaro, película de vampiros esta noche. Ahí hablando un poquito de Chucky, a ver qué irá a pasar. Número 5. Antes del número 5, recuerden ahí en arroba Álvaro escribe en Instagram, encuentran toda la lista. Le quiero contar de uno de los bonus. Esta no la metí en la lista porque es una película que no es de terror, es más bien intimista, pero es una gran, gran película del señor Jim Jarmusch. Se llama Solo los amantes sobreviven. Es como del año 2015, si no estoy mal, más o menos. Y es con Tilda Swinton, esta mujer que parece como un camaleón, que siempre aparece en tantas películas y se ve tan distinta en todas las películas. Con Tilda Swinton y con Tom Hiddleston, que es el que hace de Loki en las películas de Los Vengadores. Y bueno, el número 5, como les decía, 30 días de noche, basada en una novela gráfica con el mismo nombre. Y como dato curioso, es dirigida por David Slade, que fue la misma persona que dirigió Bandersnatch, este capítulo interactivo de Black Mirror. En Twitter, arroba Álvaro Escribir, les voy a dejar el enlace de la segunda parte de 30 días de noche 2, pero la que les recomiendo es la primera, que trata sobre un pueblo en el Ártico, donde en cierta época del año el sol se oculta durante 30 días, ellos lo tienen claro, sucede todos los años, pero un año llegan un montón de vampiros a hacer de las suyas porque es como su lugar soñado porque duran 30 días de noche. Necesitamos en la estación. Entendido. Asegurad las ventanas. Intentad esconderos. Ya vienen. ¿Vienen? ¿Quiénes vienen? Sus colmillos eran como los de los vampiros. Los vampiros no existen, Jay. Este frío no es por el clima. Es la muerte aproximándose. Están destrozando todas nuestras casas. Podemos sobrevivir todo el mes.
todos tus miedos. En el cartel paranormal de La Mega. Bueno, aquí estamos en el cartel paranormal. Alguien me dice aquí en redes, Álvaro. Me dice, Dani, finalmente estrenan Chucky en junio. Yo le digo... 11 de julio. Lo acabo de ver. Lo movieron para julio. 11 de julio, sí. Sí, inicialmente a principio de año se había anunciado en junio. Pero claro, yo creo que Anabel dirían, Anabel viene a final de junio. Démosle a Anabel 2 semanitas, 3 semanitas de despegue. Y metemos Chucky cogiendo el cierre de vacaciones. Uh-huh. Y algo. Sí, no creo que se maten así mutuamente. Sería muy estúpido. Sí, realmente. Y también para este año viene It, que lo que se ha oído de manera de chisme es septiembre. Uh-huh. Pero también se puede terminar moviendo. Uno nunca sabe que digan, no, sabe que vacaciones de diciembre mejor. Pero septiembre, bueno. ¿Pero qué? ¿Finales para coger octubre o cómo es la cosa? Porque esa dura unas 3 semanas en cartelera. No sé, me dieron septiembre. No, hasta ahí doy el dato. Sí. No me dieron una fecha así puntual. Un saludito al 192 Taxi Viris. Bueno, muy bien. Recomiendo una serie de anime llamada Chiqui, lo leo tal cual como lo escribo, no se pronuncia así, y la colección de libros de Carmina Nocturna, de la escritora colombiana Carolina Andújar. Vampiros, vampiros, ¿qué recomiendan de vampiros? Películas, series, entrevista con el vampiro. Por supuesto, vamos a hablar de ella. Con Brad Acaban de hacer Pitt. Spoiler. Muy bien. Libro El Drácula de Bram Stoker es el mejor. Le preguntan aquí, Álvaro, ¿es lo mismo leer el Drácula nuevo de Bram Stoker que el viejo o le cambian cosas? Es que hay una versión nueva que la llaman como, dice ahí, Drácula de Bram Stoker, pero fue una persona que tomó la versión original y le agregó cosas. Entonces claramente es distinto. Pero sí hay, yo siento que hay que leer la original y después ahí sí darse la licencia de leer todo lo demás. Muy bien, estamos con el top de películas de vampiros. Ahorita vendrán las historias. Las historias sobre vampiros. Aquí alguien me dice, pregúntele a Álvaro si cree en los vampiros, si por escribir esto algo ha tenido algún día contacto con seres vampiros. No, menos mal porque qué susto. Bueno, recuerden que según la ciencia, vampiros son estos murciélagos que son heterófagos, que tienen que tomar sangre para sobrevivir. Sí creo que hay una enfermedad en algunas personas, esas enfermedades huérfanas que las tienen muy pocas personas que necesitan ser heterófagos para sobrevivir, que tienen ese deseo. Pero estos vampiros como Drácula, como Lestat, que se pueden mover rápido, que son inmortales y todo esto, yo no, la verdad no creo en eso. Muy bien. Película número 4 en el top 7 de Álvaro Vanegas de la noche de hoy. Bueno, el número 4 nos lo acaban de decir, entrevista con el vampiro basada en el libro de Anne Rice, que también, además de eso, ella escribió el guión para esta película. Es una película, además, dirigida por el señor Neil Jordan, que saca una película dentro de poco, que esa va a competir contra Annabelle. Pésima idea, pero se llama La Viuda, que también es de terror. Tuve la oportunidad de verla en función de prensa y me gustó. Y Neil Jordan entonces nos cuenta esta película del 94 que costó en su momento 60 millones, pero recaudó 224 millones. Una película además que a mí me parece maravillosa, la he visto varias veces, es para ver una y otra vez los diálogos, las actuaciones. Tom Cruise y Brad Pitt de verdad hacen una dupla ahí increíble. Y la niña, Kirsten Dunst, que fue la que después se volvió novia de Spider-Man ya grande, la famosísima escena del beso, el man cayendo de cabeza, y hace esta niña eterna, ¿no? Que la convierte en siendo niña y se convierte en niña eterna. Gran película, y vamos a escuchar una escena en la que precisamente está Lestat haciendo el reclamo porque lo mataron. Hay vida en estas viejas manos aún. No es muy brioso. Moderato. Cantable, tal vez. Es imposible. Pregunta al cocodrilo. Su sangre me alimentó. Luego seguí una dieta de sangre de serpiente. Sapos. Y todas las alimañas putrefactas del río Mississippi. Luego, Stan recuperó su apariencia normal de nuevo.
Claudia. Fuiste demasiado, muy audaz, querida niña. August 22nd, 1985, Irene Miguel Zatulio. Sister Millie Margaret D'Antoni, Ida Dominic Nairscat, Alvira and Joe. Wife of William, mother Mary, and grandmother Liz and Billy. Este es el cartel paranormal de La Mega. Bueno, aquí estamos en el cartel paranormal 1049. Vampiros. Antes de ir a la película número 4 en el top de Álvaro, trae bonus. Los dos bonus, súper rápido. Lo que hacemos en la sombra, en las sombras, una película neozelandesa, un falso documental, y lo que hace supuestamente es que el documentalista va a hablar con una familia de vampiros. Es una película, les aseguro, les garantizo, es una película súper divertida. Yo no paré de reír con todo y que son vampiros de verdad y hay unas escenas súper fuertes, pero yo no paré de reír en toda la película. Esta película es neozelandesa. Y el 85, Vampiros en La Habana, una película cubana animada, que además en 2009 más o menos la eligieron como la número 50 entre las 100 películas latinoamericanas más importantes de la historia. Entonces, para que la busquen, Vampiros en La Habana, también una película increíble. Y bueno, el número 3, una película... Mire, perdón, lo interrumpo, ¿se acuerda que el libro que le está diciendo Drácula se llama Drácula, El Origen? Sí. Drax Stoker está ahí. Es la editorial Planeta. Otra, pero hay otra que se llama, que es como coger el fanfiction, tomar Drácula el original y agregarle cosas. Muy que bien. También es de Bram Stoker. Hay otro libro entonces recomendado. Uh-huh. Muy bien. Entonces ahora sí, puesto el libro recomendado. 3. En Twitter alguien me recordó esta. Se llama Nosferatu, es de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. Ese libro tiene como unos 3, 4 años, también es buenísimo para que lo busquen, Nosferatu. Muy bien. Número 3 ahora sí, Álvaro. Número 3, Thirst o Sed, del señor Chan Wook Park, un señor surcoreano que es conocido por películas como Old Boy y hace muy poco, hace unos 2 años, una que se llama La Doncella, que para mí es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. Él saca esta que se llama Thirst y es sobre un sacerdote al que le hacen una transfusión y se convierte en vampiro, una película con un componente erótico increíble. Los diálogos, las escenas, de verdad, súper inquietante. En serio, búsquenla, es maravillosa. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Me siento como una bestia hambrienta de sangre. Para un sacerdote, esto es un pecado. Iremos al infierno por esto. Yo no tengo fe. Mi corazón late solo por ti. Espero que seamos felices. Tú vives gracias a la sangre de otros. Es demasiado duro verlos morir. Ven conmigo. Te sacaré de este infierno. Estoy preparada. ¿Quieres que le aplaste? Yo solo quería hacer el bien. Por favor, mátame. ¿Quieres morir? Intenté por todos los medios no hacer daño a nadie y rompí mi juramento para salvarte. Señor, permítele la salvación en el reino de los cielos. Amén. ¿Te gustaría pasar la noche entera con una muñeca? Pero
No cualquier muñeca. Annabelle. Para celebrar el estreno de Annabelle 3, viene a casa. El Cartel de la Mega presenta La Maratón de Annabelle. Este martes 18 de junio en Cinépolis del Centro Comercial Calima. Proyectaremos Annabelle 1, Annabelle 2 y en premier exclusiva Annabelle 3 viene a casa. Una noche junto a la muñeca más maldita del mundo, Annabelle. La Maratón de Annabelle, este martes 18 de junio, desde Cinépolis del Centro Comercial Calima. El Cartel de la Mega en vivo desde las 8 de la noche. La Maratón de Annabelle. Boletería hasta agotar existencia. Muy bien, restan 7 minutos para las 11 de la noche, hora en la que empezaremos a ver historias de vampiros. Por ahora tenemos un invitado de la casa, Álvaro Vanegas, con su top de películas sobre vampiros. Muchas gracias a todos los que están comentando en redes, que se vuelve como un chat de información hoy de vampiros, películas, libros, series. En Netflix me decían una que yo una vez había hablado, sí, yo me cansé como en la mitad del camino de esa serie, que se llamaba Diarios de Vampiro. Ah, The Vampire Diaries, nunca la vi. Diarios de Vampiro, es buena, uh-huh. Es chévere, la verdad, la arrancó y me enganché un par de temporadas. Sí, la verdad me gustó, buenos efectos. En la mitad ya, yo no sé, tantos capítulos y todo, y como que al final ya no pasa tanto, pero se la recomiendo. Si, no sé si aún se mantenga en Netflix la Diarios de Vampiro, sí. Sí, esas también se las puedo recomendar para los que les gustan las cosas sobre vampiros. Esta serie es de Netflix, se llama... ya estábamos hablando de esto. Bueno, y el famosísimo Van Helsing, ¿no? Van Helsing. Trata del tema post-apocalíptico, dicen acá, también la recomiendan. La verdad, dicen, no me gustó mucho, dice John Calderón. Me pareció más lo mismo como un The Walking Dead, vampiresco y exagerado. ¿De cuál habla? ¿De cuál habla él? De Van Helsing. Ah, ok. Ah, la serie, sí, hay una serie. Yo vi 2 capítulos y no pude más. Debo decirlo. Recomiendo el libro El Pasaje. Bueno, acá dice Luis Olea Mejía. La escena que me dejó en shock siendo niño de Chucky. Ahí mandan muñequitos. Uy, no, a mí de Chucky la que más me gustó en la 1, ¿se acuerda cuando el muñeco mata a la tía de un martillazo en un apartamento y la bota por la ventana? Esa escena sí, es una delicia. Que sale Chucky corriendo con un martillo y ¡pum! En el ojo y pa' chao, te vi. Pero bueno, véanse Chucky. Esa 1, ¿de qué año fue? ¿80 y qué? 88. Imagínese, yo tenía 6 añitos viendo la porquería y me volví fan de Chucky. Y hacerle barra, uno la otra vez lo hablábamos, ¿se acuerda que en una de esas películas le hace barra al malo? Claro, uno está esperando es que maten. Y que se escape, y que reviva, y que no lo cojan. Por eso en esta necesito ver a Chucky nuevamente. Voy a salir muy triste. Bueno, Álvaro, en el puesto número 2. El puesto número 2 para una película que de verdad a mí me impactó, tiene unas escenas increíbles, se llama Déjame Entrar. Hay un remake gringo, pero no, busquen la original que es sueca. Y sobre todo recuérdenme cuando vean la escena, precisamente por eso se llama Déjame Entrar. Es una historia de dos niños, uno es humano, le hacen su bullying en el colegio y todo, y la otra es una niña que es vampiro. Y hay una escena en la que la niña va a entrar a la casa y el niño le dice, no le cree que ella sea vampiro, y ella le dice, es que me tienes que dejar entrar. Recuerden que los vampiros, para que lleguen a su casa, tienen que invitarlos. Y ella le dice, no, entra. Y la niña entra y le empiezan a sangrar los ojos y es una cosa increíble, hasta que el niño le dice, no, sí, te invito. Es una escena de verdad maravillosa. Déjame Entrar, de Suecia. Vamos a escuchar el tráiler. Ocurrido. Unos chicos de mi clase. Devuélveselo. Con fuerza. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Quieres ir en serio?
Oscar, yo no soy una chica. Tienes que invitarme a entrar. ¿Y qué pasa si no lo hago? Déjame entrar, ahí estaba el tráiler. Restan 2 minutos para las 11 de la noche. Momento de decirle a Álvaro Vanegas muchísimas gracias. Ya nos va a dejar con su película del puesto número 1 de este top. Álvaro Vanegas, muchas gracias. Sus libros, sus redes, la gente que lo quiere contactar, ¿en dónde lo pueden hacer? Muchas gracias a ustedes, Daniel y Laguna. Y bueno, antes les quiero mandar un saludo súper especial a Oscar Castañeda, Lina Ganef y Luz Alejandra Moya, que siempre están ahí pendientes, escuchándonos. Y bueno, recuerden, @Álvaro escribe las dos redes, Instagram y Twitter. Ahí yo todo el tiempo estoy haciendo recomendaciones de cine. Y bueno, también hasta poniendo memes, por supuesto, y una que otra foto sobre mía, pero... sobre todo muchísimo cine y muchísimos libros. Y recuerden, Violeta, que afortunadamente se volvió a agotar, pero ya la volvieron a poner otra vez en librerías. La encuentran en Panamericana, Librería Nacional, en Librería Lerner, y es una historia sobre hombres lobo. Ahí también directamente, pues si quieren, con la editorial, envíos a todo el país. Que están muy relacionados incluso, a los vampiros, ¿no? Y también, sí, generalmente los relacionan tanto vampiros como hombres lobo. Recuerden, Violeta, y pues bueno, todos mis títulos los encuentran, y si no saben dónde buscarlos, me dicen y yo les cuento cómo es la cosa. Muchas gracias y bueno, vamos con el primer puesto si quiere, Daniel. ¿Qué es para quién? Primer puesto que para mí es indiscutible, en serio. Yo sé que muchos de ustedes hablaron de muchas películas, pero es que para hablar de vampiros tendríamos que tener como 3 especiales. Entonces de pronto otro día hacemos otro especial de vampiros, pero para mí la indiscutible es la del 92 del señor Francis Ford Coppola, en la que Gary Oldman se hace un papel de verdad extraordinario, inolvidable, que es increíble que no le hayan dado el Oscar por ese papel. Él hace de Drácula y es precisamente esa, la película Drácula del 92 de Francis Ford Coppola. Una gran oportunidad para ti, Harker, pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato. Hemos esperado tanto, ¿verdad? Podemos casarnos cuando regrese. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Si me permite la pregunta, ¿qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania? Nada. Nada. Problemas personales. ¿Te gustaría pasar la noche entera con una muñeca? Pero no cualquier muñeca. Annabelle. Para celebrar el estreno de Annabelle 3, viene a casa. El Cartel de la Mega presenta La Maratón de Annabelle. Este martes 18 de junio en Cinépolis del Centro Comercial Calima. Proyectaremos Annabelle 1, Annabelle 2 y en premier exclusiva Annabelle 3 viene a casa. Una noche junto a la muñeca más maldita del mundo, Annabelle.
La Maratón de Anabel. Este martes 18 de junio, desde Cinépolis del Centro Comercial Calima. El cartel de la Mega en vivo desde las 8 de la noche. La Maratón de Anabel. Boletería hasta agotar existencia. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. SNIES, 1765 Bogotá y 13414 Cali. ¿Sabes lo que se siente cambiarle la vida a una persona? ¿Entiendes el poder de una sonrisa? Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros sí. Llevamos 40 años trabajando para esto. ¿Y tú? ¿Estás listo para asumir este reto? Conviértete en odontólogo. Estudia odontología en el Colegio Odontológico. Prepárate para marcar la diferencia. Visítanos en www.colegioodontologico.edu.co. Si nada te limita en el día, que nada te detenga en las noches. Así es el nuevo plan postpago de Avantel. 15 gigas en 4G, 1000 minutos y noches ilimitadas de navegación en 4G por solo 60 mil pesos. Date la libertad que te mereces. ¿Qué esperas para cambiarte? Llama ya 018000510002 o visita nuestras tiendas. Términos y condiciones en avantel.co. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¡Golazo Servientrega! Registra 3 gigas en servientrega.com/golazo más 20 mil pesos y llévate el maletín de la Selección Colombia. Reclámalo en los centros de soluciones autorizados en todo el país. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Servientrega, una causa país. Aplica condiciones y restricciones. August 22nd, 1985, Irene Miguel Setulio. Sister Millie, Margaret D. Antoni, Ida Dominic, Nascat, Alvira and Joe. Wife of William, Mother Mary, and Grandmother Liz and Billy. Este es el cartel paranormal de La Mega. Once de la noche, 3 minutos. Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega. Se abren las líneas telefónicas para las historias de vampiro, pero antes quiero abrir esta hora con una historia. No les voy a quitar 10 minuticos para recordar una historia que me llama muchísimo la atención. Es fascinante oírla. Y bueno, vamos a listar sus historias también en esta noche totalmente en vivo. Llamando al 031-232-2124. Noche para los vampiros. Noche para esas historias increíbles. Esa historia que no le cree nadie. Pero a lo mejor usted se cruzó con un vampiro. Recibió la visita de un vampiro. O inclusive usted es un vampiro. Bienvenidos a la recta final de esta noche del cartel paranormal. Y escuchemos esta historia. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Marcela. Marcela, gracias. ¿Desde dónde se comunica? De Bogotá. Marcela, ¿cree usted que existen los vampiros? Mira, yo no sé si existen o no, pero la historia que te puedo contar se basa en una situación tan extraña que no se le contaba a nadie porque para mí no tiene respuesta. Y yo no sé si tenga que ver con vampiros o con un caso extraño, ¿sí? ¿Qué pasó? Mira, pasa lo siguiente. Hace años, pues yo trabajaba en un banco, tenía una compañera, y ella me dijo, oye, como esta noche voy a salir con un señor, un doctor, en aquel momento era del Seguro Social, me dijo, no lo conozco y quisiera que me acompañaras, dice que es una fiesta vallenata. Entonces dije, a mí no me gusta, pero bueno, yo te acompaño, pues para que no te sientas sola. Sí. Fuimos a la tal reunión, tipo, ¿qué te digo yo? 7, 8 de la noche. Entramos, era una casa, estoy tratando de ubicarla, pero yo no sé realmente, creo que esa casa es en Teusaquillo, es una casa estilo inglés, uh-huh. Bueno, no sé, es una casa muy bonita, ¿sí? Entramos allá con el doctor este y toda la cuestión, y estaba reunida como unas 4 o 5 parejas. Yo era la única que no llevaba pareja, entonces me senté al lado de mi amiga, y sigan ahí bailando y tomaban, pero yo no estaba tomando porque dije, no, pues qué plan tan aburrido, yo estoy sola, ¿no? Sí. Entonces imagínate que cerca de la medianoche se empezó a oscurecer la casa.
Entonces dije yo, ¿y ahora qué hago acá? ¿Para dónde me voy? Ya las parejas estaban, pues, no sé, pues ahí en sus cosas. Entonces dije yo, pues, ¿yo aquí qué hago sentada mirando lo que están bailando o lo que están haciendo? Yo mejor me voy. Pero dije, no, para la calle no me voy porque voy a meterme por acá donde pido un taxi, pues porque en aquel momento no teníamos celular, era otra época, ¿sí? Sí. Resulta que me fui al fondo de esa casa atravesando un pasillo. Sí, al fondo de ese pasillo había una puerta. Abrí la puerta y la sorpresa que me doy es que me encuentro tres personas ahí sentadas. Era una biblioteca, ¿sí? Habían dos hombres, ¿qué te dijera yo? Era una sala estilo en cuero. Había un señor sentado como, no sé, en un escritorio, es decir, él estaba detrás de ahí, como cuando uno se sienta ahí, que está como en una oficina, por decir algo. Y el señor, el muchacho, no era un señor, era un muchacho muy joven, de una apariencia bastante elegante, era un pelinegro, tenía un saco, un buzo de cuello alto negro, y los dos sujetos estaban sentados ahí. Y tenían las cortinas corridas, ¿sí? Entonces yo me quedé sorprendida y dije, ay, qué pena, yo estoy buscando un teléfono porque voy a pedir un taxi. Me dijeron, no se preocupe, siéntese. Entonces dije, pues de pronto ustedes están conversando y pues esto es muy incómodo. Entonces el muchacho me dijo, tranquila, siéntate y conversamos. Le dije, a propósito, ¿estoy en su casa o usted también es invitado? Me dijo, es mi casa. Le dije, pero usted, ¿por qué no ha salido a la reunión? Me dijo, porque yo no salgo a reuniones, porque desde que murió mi novia en un accidente automovilístico, me rodeo de gente todo el tiempo para que me acompañen, pero yo no estoy en las fiestas o en la reunión. Todas las noches aquí hay una fiesta. Uh-huh. Le dije, ay, tan curioso usted. Entonces empezó a contarme la historia de la vida y toda la cuestión, y llega y me dice, le dije yo, ¿y ese mapa que hay ahí? Como en la biblioteca, ¿no? Como curioso ese mapa. Y le dije yo, ¿y ese mapa de dónde viene? Okay, me dijo, es de mi familia. Yo soy, ¿cómo se dice? Como un noble. Y le dije, sí, ¿de verdad? Le digo, mira este anillo. Le dije, ¿y ese anillo? Y tenía una piedra roja. Tenía una piedra roja. Me dijo, este es el símbolo de la realeza o de la, bueno, como si quiera llamar, no sé, nobleza o lo que sea. Sí. Entonces Me pareció que era que me estaba tomando el pelo. Entonces dije yo, entre otras cosas, ¿yo qué hago aquí sentada con tres sujetos en una casa desconocida? Me provoca salir corriendo. Y dije, pero ¿cómo salgo a medianoche en un sector que yo dije, yo no sé ni qué hacer? Cuando abrí la puerta para salir a buscar a mi amiga, la casa estaba completamente sola. Es decir, no había ya nadie. O sea, usted salió del cuarto donde estaba hablando con este hombre extraño. Uh-huh. Y ya no había fiesta. Ya no había fiesta, no había nada, nada. ¿Y la gente o qué pasó? Nada, desapareció todo el mundo y yo estaba sola en esa casa. Entonces... Pero estaban las cosas, por lo menos, los vasos de las bebidas... No, es que mira, cuando las 12 de la noche sonaron, es decir, se dieron las 12 de la noche... Sí. Se puso la música como muy muy suavecita y las parejas empezaron como, pues, a besarse, a lo que sí, fuera. Sí, usted me dijo, y las luces un poco más ya oscuras y todo, pero a lo que me refiero es cuando usted sale de la habitación del arco con este hombre, que usted dice no había nadie, ni siquiera estaban las cosas de la fiesta, vasos, nada, trago. No había nada, es como, sí, es que como era una casa desconocida, el ambiente desconocido, y uno pierde sentido de orientación, y dije, entonces, ¿para dónde me voy? ¿Por dónde es la entrada? Entonces el muchacho se para en la puerta y me dice, tranquila, no te preocupes, sigue, siéntate acá que no vamos a hacer nada. Y yo, pues yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? Yo me imaginé, dije, no, mañana aparecerá en las noticias, pues, no sé, cualquier cosa. Dije, ¿qué hago? Grito, mejor dicho, era una sensación extraña, y él llegó y se me asentó y me dijo, no te preocupes. Y le dijo a uno de los muchachos, ¿sabes qué? Tráele una aromática de manzanilla. Pues sí, porque tengo mucho frío. Y viene y me trajeron una aromática de manzanilla, ¿me lo vas a creer? Yo me quedé ahí y empieza a contarme la historia de la vida de él, de dónde viene, quién es, y llega y me dice, tú eres una mujer muy bonita.
pero ¿sabes qué? A pesar de ser tan bonita, no me interesas. Uh-huh. ¿Por qué? Para mí es prohibido mirar a otra mujer, porque te voy a causar sufrimiento. ¿Sabes qué? Tú vas a amanecer aquí conversando conmigo. No te va a pasar nada. Estás protegida. Mira, ellos dos son mis guardaespaldas. Yo te voy a estar protegiendo. Cuando amanezca, te vamos a traer un taxi para que te vayas. Sí. Sí, entonces, mira, amaneció. Esa casa para mí ha sido el misterio más grande. Porque sé que tan pronto, mejor dicho, empezó a salir el sol, como a las 5 o 6 de la mañana, él fue como entreabriendo las cortinas y vi que se divisaba Monserrate. Entonces lo que dijo, no te preocupes, ya viene el taxi, ya te lo pedimos. Me dijo, fue un gusto conocerte y creo que nunca más nos volveremos a ver. Este es el momento que no tengo idea a dónde estuve, qué pasó, y bueno, le pregunté a mi amiga. Eso le va a preguntar usted, que su amiga estaba en la fiesta con este otro hombre. Cuando usted sale de la casa, imagino que lo primero que hace es llamar a su amiga o preguntarle qué pasó. Es que era compañera de trabajo, trabajamos en el banco. Ese fue un viernes, ¿me entiendes? Sí. Lógico que el sábado no nos hablamos ni nada. Y el lunes yo le dije, oye, a propósito, tú que eres buena amiga, ¿qué se fue ese rollo tan horrible? Me metieron en una casa desconocida y me dijo, ¿sabes qué? Tan pronto apagaron las luces, yo también me volé. Me dije, ¿pero cómo así? Y no pensaba en mí. Me dijo, yo me fui. Porque eso estaba poniendo muy misterioso. Pare de contar qué sucedió, no tengo idea. Lo más raro es que un momento a otro, cuando usted sale de la habitación de hablar con este hombre que supuestamente organizaba las fiestas pero no compartía ellas, no había nada. ¡Nada! ¡Nada! Por eso te digo, en estos momentos, yo hablo de esto porque aquí en esta emisora, en tu programa, pueden hablar de las cosas más irreales y más, digamos, tal vez ilógicas. Sí, que nadie, sí, historias que uno no le creería, si uno la cuenta al amigo o algo, le dice, usted está loca, esa historia la inventó. No, pero es que para mí es que todavía yo recuerdo la cara de esta persona. Eso le iba a preguntar, ese hombre con el que usted se encuentra en la noche en esa habitación que le dice, no, mi novia murió, yo hago fiestas, sí, pero no comparto. ¿Cómo era este hombre? ¿Era normal? Normal, era bastante atractivo. Ese muchacho en estos momentos, bueno, en el momento que yo lo vi, no pasaba de 30 años, era un pelinegro. Sí. Pelinegro, ya te digo, tenía el buzo de cuello alto, él tenía un anillo de oro y una piedra roja, que era el símbolo de la realeza, nobleza o de la casa de europea a la que él pertenecía. Sí. Él me decía, yo soy un conde. Dije, no, yo apenas me reí y le dije, oye, ¿quién va a creer que yo realmente me estoy codeando con la realeza? Me puse como a reírme de él. Sí. Entonces me dijo, no creas, no es una broma, es en serio. Y le dije, ay, qué pena, yo pensé que no sé, pues es que como me parece tan curioso que aquí en Colombia existan como condes, y más que todo que yo haya tenido la suerte de encontrar uno. Así lo tomé como muy en broma. ¿Y usted no recuerda en absoluto dónde es la casa ni nada? No, he buscado, mejor dicho, eso sucedió hace muchos años y la casa es inglesa. Inclusive mi familia tenían una casa ahí en Teusaquillo y la estuve buscando y esa casa es como si o la construyeron o construyeron un edificio ahí o la vendieron y la reformaron y la cambiaron. Sé que es una casa en una esquina, uh-huh, estilo inglés. Y la ¿cómo se llama? La biblioteca daba justo sobre, mejor dicho, al frente de la casa y daba, digamos, la vista era hacia el Cerro de Monserrate. Pues mire, de las historias más extrañas que he vivido en este programa es la suya y agradecerle por compartirla. Muy extraño ustedes, imagínense que a usted le pasara eso, que lo inviten a una fiesta, encontrarse con un hombre extraño que organice la fiesta pero no comparta con la gente y cuando usted salga de esa habitación de hablar con este hombre... No hay absolutamente. ¿Te gustaría pasar la noche entera con una muñeca? Pero no cualquier muñeca. Anabel. Para celebrar el estreno de Anabel 3, viene a casa. El cartel de la Mega presenta La Maratón de Anabel. Este martes 18 de junio en Cinépolis del Centro Comercial Calima. Proyectaremos Anabel 1, Anabel 2 y en premier exclusiva, Anabel 3 viene a casa.
noche, junto a la muñeca más maldita del mundo, Anabel. La Maratón de Anabel, este martes 18 de junio, desde Cinépolis del Centro Comercial Calima. El Cartel de la Mega en vivo desde las 8 de la noche. La Maratón de Anabel. Boletería hasta agotar existencia. Mañana nos vemos desde las 8 de la noche. Muy bien, 11 de la noche, 17 minutos en esta noche de lunes 17 de junio del año 2019. Historias de vampiros. ¿Qué historia? ¿Qué le sucedió con un vampiro? ¿Qué sabe usted de los vampiros? ¿Qué nos puede opinar en esta noche? Puede llamar al 031-232-2124, 031-288-4218. Si usted también asegura ser un vampiro, su llamada es bienvenida para la noche de hoy. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches, Dani, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Quién habla? Un taxiviris de Bogotá, Titi. Un taxiviris. Bienvenido, amigo. ¿Y qué nos quiere contar sobre los vampiros? Pues la verdad yo me los imagino como los de la... como los, no tengo ninguna entrevista, pero yo me los imagino como la entrevista con el vampiro. Sí. Me los imagino algo así, que vienen como... que no ataquen a todo el mundo por atacarlo, sino que viven como en comunidades. Y la historia de la gente me parece como lógica y real de que sí, pues, que vivan así. Que no se alimentan de sangre, no creo, que se alimentan más bien creo que de la energía de cada de las personas, creo yo. Pero usted sí le da, sí piensa que pueden existir. Sí, claro. Es lo que se me decía. No hemos visto a Dios, sino lo que hemos escuchado de Dios. Si no entienden, nadie ha visto a Dios. La primera persona que diga que haya visto a Dios, entonces, como usted diría, sería la persona más famosa en el planeta Tierra. Pero nadie lo hemos visto. Decimos que lo sentimos, que es diferente. Pero sí, sí existe. ¿Y alguna vez en su profesión de taxiviris tuvo la sensación o se le pasó por la mente de estar transportando a un vampiro? No, lo que sí me pasó fue que tuve fue como que me salvé de un asalto. Sí. Pero porque el pasajero me dijo, venga, no va a recoger a nadie. Y además me dijo, ven aquí en esta esquina ya, pero no alcancé a ver por dónde cogió el man. Podría ser como lo más raro. Vampiros esta noche. Muchas gracias a nuestro amigo taxiviris, a todos los taxiviris del país que viene el cartel paranormal, y a lo mejor en esta noche llevan un pasajero el cual pueden pensar que puede ser un vampiro. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Mi nombre es Eduardo, soy guarda de seguridad. Eduardo, qué bueno que nos llame. ¿Qué nos quiere decir sobre los vampiros? Pues, Dani, tengo, pues, para contarles sobre lo que pienso de los vampiros. Y también me gustaría mucho contarles algo que me sucedió hace 2 años, algo demasiado extraño. Yo soy una persona que yo le encuentro lógica casi a todo, ¿sí? Yo, a mí se mueve algo y digo, bueno, fue el viento, algo pasa y yo le encuentro la lógica. Pero fue algo que me ocurrió hace 2 años que yo, la verdad, eso no le encuentro lógica y eso... Vamos en orden, vamos con los vampiros y después me cuenta la historia. Sí, claro. Pues bueno, la de los vampiros resulta que yo hace más o menos, a mí me gusta leer mucho, yo hace mucho tiempo me encontré una especie de piedra, ¿sí? Era como una piedra, era una piedra blanca. Yo estaba jugando fútbol y pues de la nada apareció, era como una especie de piedra en forma de estrella.
Sí. Mira que esta piedra yo me la llevé para la casa y mi papá de repente, o sea, cuando él la vio, como que la piedra lo atrajo. Y tuvieras hasta casi yo me gané la pela por eso, porque pues yo la quería para mí y mi papá prácticamente, resulta que él la guardó muy bien guardada, ¿sí? La guardó muy bien guardada. Cuando una vez de un momento para otro, yo le pregunté a mi papá sobre la piedra. Sí. Y entonces él me dijo que no, que él me dijo, pasaron como 2 meses, y él me dijo que él tenía esa piedra, él me decía que él tenía unos sueños muy raros con unas personas con colmillos, entonces pues era algo así como una especie como de que lo transportaba, él me decía. Y yo me acuerdo que una vez él se levantó como a las 2 de la madrugada. Yo me acuerdo tanto porque él se levantó, abrió la puerta. Nosotros vivíamos cerca del río, el río La Vieja. Y él salió y pues, botó la piedra. Me dijo, no, yo no me aguanto más esto. Y pues yo pienso que esos eran vampiros, pues porque si me hago entender, era como una especie de comunicación con ellos por esa piedrita blanca. Bueno, ¿y qué fue lo que le pasó hace 2 años que quería compartirlo? Pues resulta, como le estaba diciendo, yo soy una persona que yo le encuentro lógica casi a todo. Resulta que hace 2 años yo trabajaba en una empresa acá en Pereira, yo soy de Pereira, que se llama Claro, yo la guardo allá. Resulta que yo escuché unos ruidos arriba, en el segundo, son de 3 pisos. El primero es un sótano, el segundo pues es donde atiende la gente y el tercero es como las oficinas. Entonces yo estaba en televisión, todo muy normal, entonces yo escucho unos ruidos muy extraños en el último piso. Entonces yo subí con el arma. Yo me acuerdo que yo la desenfundé porque eran ruidos pues muy fuertes. Entonces yo empecé cuando subí las escaleras, yo empecé a hablar. Buenas noches, si hay alguien aquí, por favor salga, yo no quiero herir a nadie. Bueno, me fui hablando, tocando las puertas, abriendo las ventanas de las oficinas, de los cubículos. Entré a los baños, uno por uno, volví y dije lo mismo, por favor, si hay alguien acá cerca, por favor, sí, así como para que se alertara o para que no fuera a pasar nada malo. Sí. Entonces yo vi que no pasó nada entonces me preparé un café, enfundé el revólver y salí, bajé, y cuando estaba abajo, pues entonces todo muy normal, ¿cierto? A los 8 días, una cajera de la Brink, que es una empresa de seguridad que le prestaba pues otro servicio a Claro, me llamó y me dijo Castaño, venga. Y de verdad, me fui hacia ella, y yo así como entre sonrisa, yo, ¿qué necesita? Y me dijo, Castaño, le voy a contar algo, pero por favor no se vaya a asustar. Entonces yo le dije, no, sí, claro, cuénteme, ¿qué pasa? Entonces ella me dijo, mire que hace 8 días yo me acosté a dormir y yo sentí como si me hubiera desdoblado. Entonces yo empecé y me empezó a contar, Dani, te lo juro, Dani, mire, yo vuelvo y le digo lo que le dije ahorita, yo soy una persona que yo a todo le encuentro lógica. Sí. Pero yo, eso que me contó esa persona ese día, yo se lo juro por mi madre santa, que me empezó a contar desde que empecé a subir las escaleras al segundo piso. Me dijo, usted empezó a subir, desenfundó el revólver, empezó a hablar, empezó a hablar, buenas noches, bueno, todo, por favor, si hay alguien ahí, iba con el arma en la mano derecha, me dijo por dónde me metí, las puertas que toqué, las ventanas que abrí, y cuando ingresé al baño, me dijo, ingresó primero al baño de las mujeres, al baño de los hombres. Dani, ya, se lo juro que esa mujer me dijo aterrado. Me dijo cuando me preparé el café, me dijo, pues se preparó un café, bajó. Entonces yo me quedé mirándole, ella me dijo, pero no se asuste. Y yo le dije, no, pero usted cómo sabe todo eso. Entonces me dijo, yo no sé, Eduardo, pero le voy a decir algo. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, yo se lo estoy contando, es porque yo no era la única que estaba ahí con usted. Detrás de usted había una sombra oscura que iba detrás de usted. Y yo no podía hacer nada, ni podía avisarle, ni nada. O sea que yo pienso que la que estaba haciendo la bulla o algo así, era esa sombra, ¿sí?
y ella era, no sé, ella lo vio todo, Dani, se lo juro que ella me contó cada paso y cada detalle de lo que yo hice esa noche. Gracias a nuestro amigo guarda de seguridad por su historia y por su, bueno, por el par de historias. ¿Los vampiros existen, no existen? ¿Qué le pasó a usted referente a este tema? Le voy a leer algo en Instagram y ya Lagunilla va a las líneas telefónicas. Donde dice la publicación, ¿cree usted en los vampiros? Dice Yaelina Bonita. Vampiros sí, pero energéticos. Que le roban a uno el aura y lo desgastan terminando uno cansado, agotado, sin fuerzas y en un ambiente pesado. Dicen acá, la historia que llamó una mujer que fue a una fiesta con la amiga y la amiga se fue y de un momento a otro, se bajaron las luces y ella miró bien, ya todo el mundo, que todo el mundo no estaba, ella vio una puerta al fondo, dice aquí, fue ella hacia adentro, había un hombre con su servidor y, bueno, esa historia fue la que pasamos ahorita, la que también están escribiendo en Instagram. Dice aquí Juanito, sí existen. Desearía conocerlo, sería muy interesante aclarar dudas y conocer otra especie que camina entre nosotros. Dice Malejo, no, tal vez personas con fetiches de tomar sangre entre otras cosas características de los vampiros. Además que tomar sangre causa trastornos en el cuerpo. Para mí los vampiros reales de las películas no existen. Laguna, ¿usted qué cree de los vampiros? Yo creo en la teoría de los vampiros energéticos. Uh-huh. Y digamos que hay distintas clases de vampiros energéticos. Hay unos que son ya que tienen conciencia de que son vampiros energéticos y que roban la energía a las personas haciéndolos llevar a distintas emociones. Sí. Un ejemplo, un vampiro energético puede ser un jefe de uno que toma como opción maltratarlo verbalmente y físicamente para que usted se estrese, se sienta mal y le roba esa energía a través de la tristeza. Hay gente que dice que hasta los DJs en cierta medida se vuelven vampiros energéticos, que en medio de sus toques pues tienen que mover la energía a las personas para que ellos sientan energía. Muchos DJs cuando salen terminan descargados completamente, es un acumulo de energía. Hay otros que son vampiros como inconscientes de que lo son. Ya que la persona que a veces uno siente que está con una persona y le roba energía y uno sale como descargado cuando está con esa persona. Yo sí creo en ese tema de los vampiros energéticos. Muy bien, vamos a la línea. La Mega, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla Andrés desde Cali. Andrés, gracias por llamarnos. ¿Qué quiere decir sobre los vampiros? Bien, muy buenas noches. Pues hace unos días atrás estuve viendo un especial que hablaba sobre vampiros, fantasmas. Es un especial pues que recomiendo. Doctor Fire, es chileno. Sí. Es un estudioso que él sabe muchas cosas de diferentes temas. De agujeros negros, de espíritus, de cristianismo. Es un doctor y tiene una escuela en internet. Se llama la Escuela de la Fuerza y es una escuela muy interesante que es para cultivar el alma. ¿Aló? Sí, lo estamos oyendo. Sí, señor. Entonces, estoy viendo un especial de él donde hablaba pues del Conde Drácula y habló sobre unos datos pues que me parecieron pues importantes y quisiera compartirlos así rápidamente. Sí, claro. Este señor conocido como el Conde Drácula, que todo mundo teme por sus garras, sus colmillos, en realidad... Lastimosamente perdimos la llamada. ¡Vampiros esta noche! Acá dicen en redes sociales, ¿por qué no podrían existir los vampiros? A lo mejor sí están, lo que pasa es que están ocultos de un ser al cual le temen, que es el ser humano.
y están esperando a que el ser humano se vaya para salir. Bueno, interesante, ¿no? Sí, a veces el ser humano puede llegar a ser tan monstruoso que hasta los vampiros, ¿por qué no le tendrían miedo? Porque valdría la pregunta, ¿no? Si existen los vampiros y todo, ¿por qué no apropiarse del planeta, si son tan poderosos y todo? Pero ¿será que también el ser humano es mucho más, llamémoslo, cruel, y los vampiros le huyen? Vamos a las líneas. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal, ¿con quién hablamos? Con Felipe Quiñones. Felipe, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué sabe usted sobre vampiros? ¿Qué opinión tiene sobre ellos? Bueno, la opinión mía es que eso es algo real. Y que, pues, los humanos como tal, nosotros, los que no poseemos esas características, no nos hemos dado cuenta, pero eso es un mundo que existe a la simple vista, pero que nosotros no nos damos cuenta. Yo tengo una experiencia. No, es que le iba a preguntar antes de que me contara. ¿Usted cree en los energéticos o en los que chupan sangre? Existen de los dos tipos, porque me pasó de esa historia, y los energéticos como tal son los que se aprovechan de las energías como tal, que le van evacuando la energía a uno, ya sea positiva o sea negativa. Ellos, según la necesidad, porque lo vi decir como unas dos veces con compañeros, amigos, en situaciones donde de inexplicable forma ellos empezaban a perder la energía. Apenas se iba el sujeto, que uno empezaba como a dudar, ellos empezaban a normalizarse, no recuperar la energía de una, porque es como raro que la recuperaran de una, pero sí se notaba como eso, como lo dice el chupasangre, eso es como ya más dentro hacia el demonio, porque se supone que los vampiros es un pacto con el demonio. Entonces, a mí esa historia me pasó, te cuento, eso fue ya hace 8 años, cuando motivos del trabajo nos encontrábamos por, eso era en, ¿cómo se llama?, en Putumayo. Sí. Estábamos con unos compañeros, unos amigos, estábamos por el lado de esos Puerto Asís. Nos dirigimos a salir a tomar unas cervezas, cuando ya ha entrado como la noche, la madrugada, salimos, ese lugar es como peligroso, nosotros pues temerosos de todo, las situaciones, nos dirigimos hacia la finca donde nos estábamos quedando, cuando al ya llegar sentimos como la presencia de algo como raro, como pesado, donde uno no podía explicar esa situación, de decir uno, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Compañero, el humano es curioso, nos dirigimos hacia donde había como luces, y vemos como por ahí unos 8 personas. No decirle a qué capas, eso sería una gran mentira. Nos vimos 8 personas, pero están en una actitud muy muy rara. Nosotros pues nos quedamos como que, uy, ¿qué pasó? Cuando por la noche ya nos habíamos acostado, cuando empiezan, como te tocan como la puerta, nosotros salimos y no había nadie. Es como una finca vieja, y salimos 2 veces, 3 veces, ya lo último yo ya no, a mí me dio miedo, yo ya me quedé quieto en el cuarto, yo no volví a salir. Un compañero, no sé hasta dónde sea, qué punto sea cierto, pero él dice que él salió al baño, que cuando él salió al baño sintió algo que no le permitió moverse y se desmayó. Al otro día, cuando nosotros lo encontramos, le preguntamos que qué le había pasado, que qué tenía, nos comentó la situación, y sí vemos como unas marcas, no colmillos, pero como una rasgadura por el lado del cuello siguiendo hacia la espalda. Y él decía que se sentía débil, que eso, que pues nosotros no explicamos qué fue lo que pasó.
pero sí sentimos una presencia como algo mal que nos debilitó y que nos dio mucho miedo. Él nos dijo que él sintió algo atrás, que algo que lo inmovilizó, que algo lo cogió, y él no se acuerda de más, que él sintió eso, simplemente que al otro día le estaba doliendo mucho. Efectivamente fue a donde el médico y dijo que él se había ocasionado eso con algún como alambre, algo así, pero era ilógico porque ya estaba ahí en la casa, en la finca, y no sabemos por qué fue el motivo, pero sí sentimos bastante como esa presión, como esos seres malignos que uno no puede decir qué es lo que está pasando, pero ese día, para mí, ese día aclaré que sí, los vampiros sí existen. ¿Existen los vampiros? ¿Cómo son? ¿Dónde los vio? ¿Qué opina de ellos? ¿No existen? ¿Qué nos quiere decir? 11:39 PM, La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Me reservo el nombre. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo, bienvenido. ¿Y qué quiere decir sobre los vampiros? Pues estoy llamando de Cartagena y pues, como le digo, todo lo que han dicho es real. Sí, no lo niego. Y pues, como le digo, no hacen daño a nadie. Le digo porque cogen personas que no le van a hacer falta a la sociedad, ¿me entiendes? Y sí, ya ellos están aquí, así, en Cartagena. Bueno, son diferentes, o sea, no se van a conocer porque, como lo escribieron en un libro, vienen siendo diferentes personas, no se dan así a notar, ¿me entiendes? Usted dice que en Cartagena hay vampiros. ¿Cómo sabe usted, pues, cómo sabe usted que es que hay vampiros? Pues, o sea, yo no es que sea fanático de eso, sino es que me ha puesto a investigar. Me gusta salir en las noches así, a caminar. Como tengo un carro, me pongo a andar por ahí, por los lugares donde he escuchado rumores, así que salen cosas. Me quedo así, bajo las luces, pongo a darle el paso al carro, caminar, salgo del carro, apago las luces, me quedo un rato observando, escuchando. Y sí, algunas veces he visto, como le digo, sombras, ni que sombras de no son animales, no son nada de eso, sí. O sea, todo depende del tipo de persona. Por eso, pero ¿cómo sabe usted, cómo puede asegurar que lo que vio usted cuando hace esa investigación, cómo puede asegurar usted que lo que vio fue realmente un vampiro? Porque mejor no digo eso. Porque no, dígalo, tranquilo. O sea, ¿cómo asegura usted que existen los vampiros? Porque sí, uno puede salir en la noche y ver personas extrañas caminando, personas comiéndose algo ahí en la calle como si estuvieran comiendo un animal. Pero ¿cómo puede asegurar usted que existen los vampiros? Porque en la realidad sí están. Más que todo, le digo, más o menos así, el lugar, las murallas, cerca de la playa, donde está corriendo el viento, porque me he quedado observando ese tipo de cosas así, debajo de la luna, las estrellas, a la tipo 2:30, 12, 1. No, por eso, pero mi pregunta es porque también he tenido la posibilidad de estar en Cartagena y en las murallas uno siempre ve gente ahí a esas horas de la noche, ahí observando la luna, pasando la noche inclusive, pero ¿cómo usted puede afirmar que esas personas que están ahí son vampiros? Como le digo, no estoy afirmando,
estoy siendo claro con ese tipo de cosas. Como le estoy diciendo, ninguna de las personas que están escuchando a la Mega creen, o algunas creen, pero no afirman. Yo estoy afirmando lo que estoy diciendo porque he observado, he visto y he escuchado rumores que han desaparecido personas, como por ejemplo gente que no le van a hacer falta a la sociedad. Ok, rumores, pero usted en su posibilidad ha tenido la oportunidad de tener un contacto directo con un vampiro. Contacto directo no. Todavía no me ha dado la oportunidad. Hay rumores que entonces en Cartagena hay vampiros y por eso de pronto, al decir usted que hay personas que desaparecen o que no le van a hacer falta a la sociedad, por decirlo así, usted se refiere a que de pronto se alimentan de ellos. Correcto. Bueno, muy bien. Gracias a nuestro amigo desde la ciudad de Cartagena, que en su creencia dice sí existen, por los rumores que he oído acerca de estos seres. Los vampiros. ¿Se imagina usted hasta ahora estar solo y recibir la visita de un vampiro? Empezando que qué poderes tiene un vampiro, ¿no? Si nos ponemos a pensar, claro, lo que nos han mostrado las películas, lo que hemos leído, lo que han contado personas en emisoras, en medios, es que tienen, claro, una fuerza bruta, podrían destrozar cualquier puerta y entrar donde quisieran. El poder de los... y este sí poder, si no lo oigo entre los vampiros, Laguna, y me corrige, el ser invisibles, ¿no? No, pues, que no se reflejan siempre en un espejo. Exacto, eso es otra cosa, pero... Pero no que el vampiro pueda atravesar una pared sin romperla, o sea... Eso no está dentro del poder del vampiro. Eso no está dentro del poder, claro. Puede romper la pared para entrar, pero no puede atravesar, digamos, la puerta de su apartamento a escondidas, llamémoslo así. Claro, podría destrozar la puerta y entrar. Podría llegar a través de su ventana. Porque también... Ahí viene lo otro, Laguna. El vampiro no es que huele. El vampiro salta con mucha fuerza. Entonces, si tiene la fuerza poderosa, puede brincar a un piso sexto, qué sé yo, y meterse por una ventana. Claro, uno diría, está volando. ¿Pero el vampiro vuela o brinca? Vuela. O también tiene el poder de volar. En teoría, vuela. ¿Sí? O correr rápido e ir saltando. Correr rápido... Ir saltando. Claro, usted dura en el aire 10 segundos y diría, está volando. Sí. Pero mi pregunta ahí es, ¿fue un brinco con mucha fuerza o está volando? El poder del vampiro como tal. Claro, si uno ve las películas, ve muchas películas donde el vampiro, repito, salta de un edificio a otro, hace esos brincos. Entonces diría uno, como es como una mezcla de volar, pero también fuerza al brincar. Pero a eso voy, es que el vampiro podría ingresar a su casa si vivía en un piso alto. Pero bueno, ¿se imagina alguien que haya recibido alguna vez la visita de un vampiro? Claro, siempre volvemos a lo mismo. No le van a creer. Pero es la experiencia, ¿no? De haber vivido eso. Como el que recibe la visita a un extraterrestre. Lo mismo, si Laguna mañana llega y dice, oiga, Daniel, anoche me visitó un extraterrestre. Puede que yo le crea, pero ¿quién más le va a creer? ¿No? Todo lo paranormal pasa lo mismo. Es como si mañana yo digo, oiga, Laguna, anoche se me apareció Dios y habló conmigo un rato. Pues que Laguna diga, crea, pero también puede decir, Daniel ya está chiflando un poquito, ¿no? Sí, ya empieza uno. Sí, ya uno dice, como este hombre es que ya habló con Dios o con el diablo. Pero el tema de los vampiros es lo mismo. ¿Será que en el mundo hay alguien que haya tenido un contacto directo con un vampiro? Que el vampiro se lo haya demostrado, porque hay muchas personas que hablan de ser vampiros. Sí. Pero otra cosa es creerse vampiro y otra cosa es decir, yo vi el vampiro como me visitó en mi apartamento y desde la terraza se arrojó de un piso 20 y se fue volando y ya lo vi. Esa historia sería diferente. Pero pues, de pronto hay, así como el que cuenta que un extraterrestre se lo llevó a dar una vuelta por el espacio. ¿Verdad o mentira? No sabemos. Pero historia estoy seguro que hay. Hay una historia, Daniel, de vampirismo y de vampiros que nació en Inglaterra y cierra en el Perú. Y es la historia de Sarah Helen, Daniel. Una mujer que fue acusada de ser vampiro en Inglaterra y deciden enterrarla en su ataúd, pero ese ataúd lo recubrían con concreto para que no saliera nunca de su ataúd. Y esta mujer
antes de ser asesinada y metida en este ataúd, pues promete vengarse como 80, 90 años después. Pues el esposo de esta mujer, de Sarah Helen, decide buscar dónde enterrarla, y todos conocían la historia en Inglaterra de esta mujer. Cuando buscan dónde dejarla, sí, este hombre decide embarcar, y el cuerpo de Sarah Helen está en Pisco, Perú. Y en 1993, muchos peruanos se enteraron de la historia y deciden esperarla exactamente en la fecha indicada, los años indicados, y salen con machetes, con palos, con escobas, esperando a que saliera, y nunca salió. Nunca salió el cuerpo de Sarah Helen. Hay gente que le metió terror un poco al tema de esta mujer vampiro. De hecho, los invito a que envíen con el numeral vampiros en el cartel la imagen de la tumba de Sarah Helen. La tumba está partida, o sea, como si se hubiese quebrado. Y muchos le atribuyen a Sarah Helen no solo ahora el tema de ser mujer vampiro, de haber quebrado un poco ese féretro, sino que también le atribuyen milagros. Ahora se volvió una santa, y la conmoción en el 93 fue grande. Fueron medios, fueron chamanes, los mismos habitantes del pueblo con agua bendita y machetes fueron a intentar evitar que saliera. Y a estos hablamos de los vampiros de Celakovice, un cementerio que existe exclusivo de vampiros, Daniel. Gente que acusaban de ser vampiro la metían en ese lugar, la ponían con piedras en el tórax para que no se pudieran levantar. Sí, sí, había oído. Y le abrían la boca y le ponían un cuchillo para que cuando despertaran de su sueño, por decirlo así, se clavaran, sí, ese cuchillo. Y murieran. Hay varias historias de cementerios de vampiros, sobre todo en sectores de Europa muy antiguos, y aún existen estos cementerios. Muy bien, restan 10 minutos para la medianoche. ¿Aló, la Mega? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel y Laguna? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Ya casi cerrando este día. ¿Qué nos quiere decir sobre vampiros? Daniel, yo soy pionero en hablar de vampiros acá en Colombia. Hace más de 16 años he invitado a una emisora que quedaba en esa época en 89.9 y hablaba sobre este tema. Sí. A nivel histórico y anécdotas a nivel personal, porque yo sí tuve contacto con un vampiro y a partir de eso se me despertó. Amigo López, por favor, ¿se puede leer un poquito el teléfono para verlo más claro? Ok, ahí. Entonces usted dice que tuvo contacto con un vampiro. Sí. Cuénteme esa historia, ¿cómo fue? Un muchacho de mi edad en esa época, más o menos unos 16, 17 años, ya para finalizar el colegio, que era bastante extraño el hombre, y me invitó a su hogar. Y de manera sorpresiva encontré que en la nevera tenía carne y bastante, y como vasos de jugo de mora. Sí. Tenía mal olor eso, y me le fui diciendo que era eso, que por qué lo hacía. Hasta que lo convencí de que me contara la verdad, porque pues ya empecé a creer que era como un asesino, no sé, ¿no? Algo extraño. Y me confesó que la familia bebía sangre, y eso era de tiempo atrás, debido a que la familia tenía su... eran realmente vampiros. El papá era londinense, la mamá sí era colombiana, pero pues que el papá fue el que, digamos, que convirtió así a la mamá. Y a partir de eso, pues, tuvieron un hijo que era él, y que él seguía, pues, la tradición de beber sangre. ¿Mm? Pero bueno, usted encontró cosas en el apartamento y todo, pero mi pregunta es, ¿él le demostró que era un vampiro real? Porque hay personas que pueden tener sangre en la nevera, partes de cuerpo, todo, y que se creen vampiros, y lo que son a la hora, verdad, son es de pronto asesinos. Pues el muchacho tenía habilidades físicas bastante raras. Era muy, muy rápido, corría muy rápido, más de lo normal, tenía una visión bastante aguda, fuerza más de lo normal. Él no podía pelear porque
un puño de él dormía al que le golpeara. Y más hacía. Bueno, lo de los brincos tampoco era que se brincara desde un tercer piso, ¿sí? Pero sí. Se sanaba demasiado rápido. Cualquier raspón que a uno le durara 8, 10, 15 días, él en 3 días ya estaba curado. Pues le quedaba la cicatriz. O sea, en lo que usted logró conocer del hombre, usted dice, realmente será un vampiro. Pues por el contacto que tuve, que no fue solamente ese día, porque pues, de ahí en adelante comenzó la curiosidad. Eso le iba a preguntar, después de eso volvió a tener contacto con él, ¿qué pasó con ese hombre? Duré 3 años de amigo de él hasta que se fue del país. Aló. Sí, lo vimos, que se fue del país. Sí, la idea era radicarse en Londres. Hoy no tengo entendido exactamente por qué, pero había un convenio de una logia, se hablaba mucho de una logia. Sí. Y sí, realmente se fueron, ellos eran el plato 6, ellos eran acá de Bogotá, el Rosales. Ok, en su creencia y en ese contacto luego que le abrió más el apetito a usted de investigar estos temas, ¿qué más se ha encontrado respecto al tema de los vampiros? No, pues me dio por indagar muchísimas cosas a nivel histórico y a nivel religioso. Bueno, en fin, eso fue una abrebocas bastante sí. Suculento para mi mente y genial. Después de eso, después de él, conocí gente que su forma, su... Bueno, extrañamente cuando se cuentan historias de vampiros, estos seres, de personas que dicen realmente a los contactado, se caen las llamadas. Los vampiros, ¿existen, no existen? ¿Están entre nosotros? ¿Serán los que dicen ser vampiros simples charlatanes? ¿Y por creerse el cuento van y matan, van y toman sangre? ¿O realmente sí están? Pues cada quien puede sacar su propia conclusión. Si usted vio un vampiro, si usted habló con un vampiro, como siempre lo digo, fue su experiencia y es su verdad. Si los vampiros nos están oyendo, pues este programa siempre se hace con toda la seriedad y el respeto. Aunque si alguna vez algún vampiro, bruja, demonio, ángel, en fin, quisiera contactarse con nosotros o inclusive venir hasta acá, pues las puertas del cartel están abiertas. Claro, no sobra decirlo, a lo mejor. Así como pasó hace muchos años cuando pedí la llamada de un vampiro que apareció un hombre, nos dio una pequeña entrevista y todo desapareció. No hay backup de eso, pues. Queda la incógnita, un hacker, un vampiro, alguien con... No sé cómo haría para que se borrara toda esa grabación. Digamos que para borrar la grabación de acá, fácil. Pero la de los oyentes. Borrarla de los oyentes, un poco más difícil, pero no solo eso. Borre la del satélite. Correcto. Que es nuestro último backup, el satélite, que es un MP3 de baja calidad, pero que solo tiene el cerebro de la compañía. O sea, que es un computador que no se imaginan ustedes cómo es de grande. Pero no, o sea, para borrar ese del satélite ya es una vaina muy, muy loca. No hubo rastro. Bueno, Lagunilla. Pues muchas gracias por otra noche más en esta noche de lunes. Mañana martes nos vamos para Bogotá, al Centro Comercial Calima. Ahí en Cinépolis vamos a estar con Laguna, vamos a estar con Mira, haciendo el cartel de la Mega y el cartel paranormal. Oiga, Dani, antes de cerrar, hace unas horas sí. Un terremoto de magnitud 5.2 se registró en la provincia de Sichuan, en China. Uh-huh. Eso lo confirmó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hay gente que habla de un sismo de 6.0, pero eso fue muchas horas antes. De hecho, se han registrado 3. El de 6, sí. El de 5.2 y el uno de 5.1. Este de 5.2 tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Fuerte entonces, a menor profundidad más duro. Se han reportado 11 personas muertas y 122 heridas. Claro, es que fue duro. Entonces eso es, y seguiremos pendientes del tema de China. Se han enviado 5.000 tiendas de campaña, 10.000 camas plegables, 20.000 edredones a las zonas afectadas. Y esto ha afectado obviamente toda la infraestructura en esta región de la China.
Bueno, Lagunilla, buena información para el cierre, pues triste información más bien, no buena, triste información para el cierre. Muchas gracias, mañana nos vemos para nuestra maratón de Anabel. Vamos a ver Anabel 1, Anabel 2 y Anabel 3, que es la nueva, viene a casa. Nos vemos en Calima, en Cinépolis, desde las 8. Así es, Daniel, nos encontramos y ya saben sus mails para si son ponentes de algún tema, si conocen de algo o tienen un grupo de investigación, uno nunca sabe, a elcartel@lamega.com.co. Yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios, una feliz noche y que en paz descansen. Hemos llegado al final de nuestro viaje.